Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a abordar el tema de la población indocumentada y qué pasa con ellos durante la pandemia. Bueno, el primer derecho de una persona es el derecho a la identidad. Sin él, no somos nadie, no existimos. Es decir, una persona sin documentos no puede votar, no puede ir a un banco y sacar una cuenta, no puede cambiar un cheque, no puede ir a la universidad y, por supuesto, no puede integrarse en los programas que está desarrollando el gobierno para apoyar a la población a que se quede en su casa, como puede ser el programa Quédate en Casa a través de la tarjeta Solidaridad o el programa FASE. Ambos programas han excluido a la población indocumentada. En República Dominicana, esta ha sido una preocupación desde hace décadas y se han puesto en marcha programas para reducir la indocumentación. Esto ha hecho que, por ejemplo, en el año 2010, en el año 2007 tuviéramos alrededor de 500.000 personas sin documentos de identidad, mientras que en el año 2017 esto se había reducido a alrededor de 300.000 personas sin documentos de identidad. Las estadísticas nos muestran que la pobreza es una variable asociada a la indocumentación, es decir, cuanto más pobre una persona, más indocumentados están sus hijos o hijas. Y esto es algo que el gobierno debe abordar, ya que el gobierno está obligado a garantizar el derecho a la identidad de un niño que nace independientemente de sus padres, son ricos o pobres. Durante la pandemia, será necesario desarrollar estrategias para incluir a la población indocumentada en los apoyos que está dando el gobierno. Para esto, podrían desarrollar articulación con organizaciones que están en el territorio y que conocen quiénes son esta población, para así poderles apoyar y que se queden en su casa. Un tema realmente importante es que, si bien el Estado dominicano ha desarrollado programas para reducir la indocumentación, simultáneamente en el año 2013 aprobó una sentencia a través de la cual le arrebató la documentación y, por lo tanto, el derecho a la identidad a alrededor de 60.000 dominicanos y dominicanas. El Estado dominicano fue acusado de racismo y de discriminación, ya que lo único que diferenciaba a estas 60.000 personas de otros dominicanos es que sus padres eran de origen haitiano. Además de estas 60.000 personas a las que se les arrebataron sus documentos de identidad, la sentencia se estima que afectó a 140.000 personas más, aquellas que aún no tenían su documentación, pero sí cumplían con los requisitos para poder obtenerla, es decir, habían nacido en el territorio dominicano previo a la Constitución del año 2010. La población afectada por esta sentencia es dispar, pero para que nos entendamos, muchos de ellos nos remiten a la población batellera, hijos e hijas de trabajadores de la caña, cañeros, que fueron traídos por el Estado dominicano por décadas y décadas para explotar la caña de azúcar. Empresas privadas también los han mantenido luego contratados, pero durante muchos años esta población estuvo en condiciones de semiesclavitud y, en la actualidad, también en condiciones muy precarias a nivel laboral. Por ejemplo, se les niega el acceso a sus propias pensiones, pese a que muchos de ellos aportaron con su salario a los fondos necesarios para poder tener pensión en estos momentos. Y el golpe final fue la sentencia 168-13, que les arrebató a sus hijos el derecho a la identidad, el derecho a la documentación. Hoy está con nosotros Felipe Fortinés. Él es una de las personas afectadas por esta sentencia. Él es abogado y miembro del movimiento Reconocido. Gracias, Felipe, por estar hoy con nosotras. La pregunta es: de las personas que fueron afectadas por la sentencia 168, ¿a cuántas de ellas se les ha restituido la documentación? El número ronda en unos 28 o 29 mil personas, aunque hay que aclarar que no todos han tenido la posibilidad de acceder a su cédula por estas disposiciones. ¿Cuáles serían actualmente sus demandas o propuestas al gobierno? Son muchas y variables porque
Es una situación muy compleja, pero dada la situación de ahora, de la pandemia, sería bueno resumirla en una sola cuestión, que es solicitarle al Estado Dominicano que su política pública de ayuda social que está implementando a favor de los sectores más vulnerabilizados, casi todas esas políticas vienen encaminada que están basadas sobre el uso de la cédula. Y un porcentaje muy grande de nuestra población no posee la cédula. Por lo que le solicitamos al Estado que flexibilice esa posición, que vaya en ayuda de los sectores más vulnerables y que no exija la cédula por ahora para prestar esas ayudas, pero que se concentre fundamentalmente en las zonas cañeras, en los bateyes, que son las zonas más carenciadas del país y que históricamente han sido olvidadas por casi todas las políticas públicas. Después de que pase esta pandemia, podríamos concentrarnos en ver cuáles son las demandas principales, como la restitución plena de nuestra nacionalidad sin trámite ninguno, pero por ahora creo que tendríamos que concentrarnos en que el Estado ayudara a las personas sin necesidad del requisito de la cédula, porque los más vulnerables generalmente no poseen este documento. Por ahora es bueno dejarlo ahí, darte las gracias por la oportunidad y cualquier situación estamos a la disposición. Pues muchísimas gracias, Felipe, por estar hoy con nosotras y esperamos que las condiciones de la población indocumentada y aquella que fue desnacionalizada sean tomadas en cuenta por el diseño de las políticas para enfrentar el COVID-19. Cualquier persona que esté, que se pueda contagiar o esté en riesgo de contagio es un riesgo para el resto de la sociedad. Debemos entender la necesidad de la universalidad de las coberturas y atender a colectivos específicos con políticas específicas. Muchas gracias y seguimos adelante.